quiero que nos cuenten a todos ustedes, a toda la gente, que los paramilitares, que estos paramilitares que saca Maduro, que esta chusma, que estos salvajes pues van por la calle, secuestran a la gente o directamente la matan, pero luego los llevan a centros de tortura. Y hay uno muy concreto, dice el helicoide de este adentro, los testimonios de las víctimas de las torturas de Nicolás Maduro. Ahí lo tenemos. El señor Cárdenas, ¿qué es el helicoide? Bueno, el helicoide es una estructura que está ubicada en el centro de Caracas, que originalmente había sido construida con la idea de tener el centro comercial más moderno de toda Latinoamérica. Y o sea, que era un centro comercial. Terminó, sí, no llegó a tener ese destino porque, bueno, al final terminó siendo utilizado en lo que es hoy en día, ¿no? Es un centro de tortura donde los venezolanos están sufriendo las cosas más inimaginables. La gente quisiera tener las constancias fehacientes de lo que allí ocurre. Bueno, pues las hay, ¿no? Porque ha habido gente que ha asumido riesgos y que ha agravado al torturado, ¿verdad? Gritando, doliéndose de las cosas terribles que les hacen. Les colocan electricidad en diferentes partes del cuerpo, los golpean, los ahogan, los asfixian, les hacen cualquier barbaridad. Y en esto han participado, seguramente habrán participado, porque, por supuesto, claro que no es nuevo saber que los cubanos están metidos en Venezuela, ¿verdad? Ahora, qué difícil es obtener un testimonio y una grabación fehaciente de que allí el que está torturando es un cubano. Esos señores han estado allí y han convertido ese lugar, han asesorado la manera de causar daño, de causar dolor. Pero es que ahora han salido a la calle. Las avispas negras están en la calle y han sido filmadas. También la relación con Rusia la conocemos desde hace mucho tiempo. Las relaciones primero de Chávez y luego de Maduro con Putin. Pero es que el grupo Wagner ya ha sido filmado. Ya hay registros de filmaciones. Además, no están uniformados con otros, con el uniforme de, no, con sus propios uniformes, con sus propios colores, con sus propias insignias. Y eso es constatable y eso es así. O sea, que no son cuentos, que está pasando en Venezuela, y por eso decimos que lo que se está librando allí es una lucha terrible, porque en Ucrania se libra hay una confrontación armada entre un invasor y un pueblo invadido que utiliza sus fuerzas armadas, que utiliza todos los recursos que tiene para defenderse. Pero en Venezuela está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Es una organización criminal instalada en el poder que usufructúa todos los beneficios de estar en el poder y, entre otras cosas, controla las fuerzas armadas. Y con todo ese poder agrede a una población desarmada. Por eso la gente los van a buscar a su casa y no con cómo se defienden, con qué se defienden. La lucha ha sido impresionante, lo decía Antonio Ledezma antes. Hay que rendir un reconocimiento extraordinario a un pueblo que se rebela. Pero es que con los votos ya les demostró que los derrotó. Y que cualquier hipótesis de, mira, esas aventuras de anular elecciones y eso no tiene cabida ya. El pueblo los derrotó y lo que habrá que buscar es simplemente el desenlace de esto, ¿no? Final.